Hola, molt bon vesprada, si estem de nou a tots vostès en el test de magazín a Telesafor. I avui tenim dos propostes que són notícia. Podríem dir que són les principals notícies d'esta setmana. Una es porta fins al Club Nàutic, el Real Club Nàutic de Gandia, perquè han començat les obres d'enderroc de l'actual edifici per a canviar completament la seva imatge. Però hi ha una altra notícia que es du a fer referència a l'àmbit esportiu, més concretament al futbol. Efectivament. I és que el Club de Futbol Gandia puja directament a regional preferent. La primera entrevista del Club de Nàutic de Gandia és la porta Marina Vallès i esta, de l'ascens a regional preferent del Club de Futbol Gandia, el nostre company Marc Oliva. Comencem pel futbol. Doncs així és, Dani. Jo també porto una pilota perquè avui estem de celebració. No podia ser millor avui per a celebrar, per a jugar a futbol i per a ser un amant de l'esport rei. I és que, com ja saben, el Club de Futbol Gandia, l'històric Club de Futbol Gandia amb més de 70 anys d'història, torna una altra vegada a regional preferent. A més, torna amb molts galons i estic segur que generant molt de respecte en els que seran els seus rivals la pròxima temporada. El millor que podem fer, si vos sembla, és parlar amb un dels seus últims directius i una de les persones que ha creat un nou projecte per al Club de Futbol Gandia que sembla que esta vegada és el millor projecte que es podia tindre per al futbol de la nostra ciutat. Ell és Líbero Parri. Molt bona vesprada. Muy buenas tardes, Líbero. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Yo creo que si yo estoy feliz por poder contar vuestro ascenso, bueno, tú tienes que estar eufórico. Estoy muy contento, sí, por mí, pero sobre todo por el club en general, con todo lo que, pues todas las personas que eso implica, ¿no? Desde el primero hasta el último ha sido un año, la verdad, que magnífico en todos los sentidos, poder iniciar un proyecto, darle forma y que, bueno, pues que ese camino que se ha empezado a recorrer pues empiece de esta manera. La verdad que muy contento en todos los sentidos, agradecer pues a toda la gente del club y sobre todo pues a los jugadores, a la plantilla y al cuerpo técnico, ¿no? Que al final los jugadores son los que están ahí dentro, los que consiguen que se hagan las cosas realidad en el campo de juego. Ha habido un ambiente excelente, no hay nada que se salga, y yo creo que eso también es uno de los éxitos, ¿no?, de esta temporada, el clima que había dentro del vestuario, el día a día, y luego pues que también hemos ido sintiendo el apoyo de la afición, que cada vez más pues se ha ido involucrando y creyendo en todo esto, y bueno, pues el primer pasito es una realidad ya, podemos decir. Así es. La verdad que esta ha sido la culminación de un año, de una temporada, o de dos temporadas incluso podríamos decir, que han sido de ensueño. Un año entero, más de un año entero, sin saber lo que es perder un partido. Además, siendo el único equipo invicto de toda la comunidad valenciana, y bueno, siendo el equipo más goleador, el equipo menos goleado, el que ha encandilado a toda la primera regional, la temporada pasada a la segunda, y como digo, el que está creando muchísimo respeto entre los próximos y futuros rivales de la regional preferente el año que viene. Yo creo que más redondo no podría haber sido esta temporada. No, es que ha sido perfecta, ¿no? Es una de esas temporadas de ensueño donde todas las cosas pues se dan, porque sabes que en esto del fútbol al final eso que tienes ahí entre las manos pues tiene que entrar entre tres palos, y hay muchas cosas, ¿no?, que influyen para que eso se dé. Hay muchas circunstancias en el día a día, problemas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que surgen, que el entrenador, el cuerpo técnico tienen que gestionar y los jugadores tirar para adelante, ¿no? Hemos tenido situaciones que tuvimos la lesión de Rubén y bueno, luego tuvimos que ir buscando soluciones. Hay un momento en el que teníamos una idea, después se rompió y se tuvo que manejar de otra forma y el equipo respondió, que es lo que te quería decir antes, ¿no? El día a día con el ambiente que había, los jugadores en los momentos clave han sabido tirar más todavía del carro de todo lo que han hecho y al final poder conseguir esto, que es una alegría muy grande. Y bueno, respecto a los demás, nosotros pues humildemente, ¿no?, hemos pasado de categoría con unos números muy buenos y la verdad que es difícil de conseguir, y el año que viene pues a trabajar
humildemente, poquito a poco, somos nuevos en la categoría o volvemos a estar en esa categoría desde hace tiempo y a trabajar. Sabemos que va a ser duro y bueno, pero hay que seguir. Así es, esta era posiblemente la primera temporada en muchísimo tiempo que no teníamos un equipo de la ciudad, sin contar el Portuarios, que obviamente es otro de los históricos, pero era la primera temporada que no teníamos un equipo en preferente, un equipo de la ciudad, y bueno, pues con este ascenso se recupera, se vuelven a empezar a poner las cosas en su sitio, porque las cosas en su sitio yo creo, Libero, que están un poquito incluso más arriba, incluso no, bastante más arriba de la preferente, pero tiempo al tiempo, no vamos a adelantar acontecimientos. Pero bueno, se empieza, ¿no?, a poner al club en su sitio, que eso es importantísimo también. Sí, es lo que te decía, ¿no? Nosotros hemos iniciado este proyecto y la primera parada era esta. Nos hemos subido todos al carro y la verdad que ha arrancado bien, ¿no? Vamos a ver si eso sigue. La idea, como hemos dicho en otras ocasiones, es que por lo menos el club se estabilice tanto en lo económico como en lo deportivo y, por qué no, también en lo institucional, que vuelva a tener ese reconocimiento, que la gente se sienta, bueno, pues que haya una relación más directa, ¿no? Y podamos, pues, estar unidos en ese sentimiento, que creo que es lo que nos puede hacer todavía más fuertes y, por supuesto, al club lo conocen, ¿no? El nombre del Club de Fútbol Gandía, pues es reconocido en todas estas categorías, en segunda B, y es un club que en todos los sentidos, pensando en el mejor de los casos, ¿no?, o históricamente, pues es un equipo fuerte de segunda B y que tendrá sus opciones de optar a dar ese salto al fútbol profesional, aunque también se vienen cambios en la liga, como sabréis, y veremos cómo va ese camino, pero mucha ilusión. Bueno, es el segundo ascenso consecutivo. Luego te preguntaré eso de si no hay dos sin tres, pero antes, bueno, si esta alegría es grande para ti, para Libero, para todo tu equipo, para nosotros, para los medios, no me quiero ni imaginar la felicidad extrema que tiene que tener personas como Jesús Sendra o como Gomar, que creyeron sobre todo en este proyecto cuando parece que nadie en la ciudad creía en él y cuando, bueno, pues las cosas no iban tan bien, ¿no? Precisamente, a lo mejor para ellos debería ir dedicado sobre todo este triunfo y este gran ascenso también, ¿no? 100%. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido sumarnos a ese sentimiento que había. Entendíamos que era así y, por supuesto, que sin ellos, pues no sé si estaríamos hablando de que el Club de Fútbol Gandía pues ahora mismo existiera, ¿no? Se tomaron decisiones, se aguantó unas situaciones complicadas, ellos al frente. No es fácil y nosotros pues nos hemos sumado a eso para poner nuestro granito y empujar ese tren que te decía antes para devolver un poco, si Dios quiere y toda la suerte también nos acompaña, que influye mucho. Pero bueno, que no va a quedar el trabajo de todos, ¿no?, para que tú vuelva a tener pues esa notoriedad que creo que se merece. Bueno, estamos muy serios, Libero, y esto es una celebración, obviamente, tenemos que estar contentos por este gran ascenso que ha conseguido el club. No se ha podido, quizás la única espinita, no se ha podido celebrar en el campo por todo esto del coronavirus, pero estoy seguro que algo tenéis en la cabeza, alguna cosita para cuando podamos, para hacer una, aunque sea una pequeña celebración con todo el mundo, ¿no?, con todos los aficionados y todo el cuerpo técnico, jugadores y demás. Sí, hablando con José Luis y con el presidente, bueno, pues entre todos, ¿no?, teníamos pensado pues hacer, si hubieran sido las cosas normales, tener una celebración como tocaba, ¿no?, como la gente o el club se merece. Las circunstancias nos han llevado a esto, pero sí, es una pena que no podamos compartir de una forma normal esto, ¿no? El presi ya me comentó que buscaremos la manera, por supuesto, de cuando las cosas vuelvan un poquito a la normalidad, ver la forma de poder celebrar con todos, ¿no?, el hecho. Y la verdad que teníamos cosas en mente, cosas incluso adelantadas. Nadie se imaginaba esto, ¿no?, porque gracias a la temporada que teníamos en lo deportivo lo teníamos más o menos todo encarrilado, sin decir que era seguro, pero bueno, estaba muy bien, ¿no?, y nos permitía poder afrontar otras cositas como esas, ¿no?, para poder hacerlo bien. No ha podido ser, pero por supuesto que algo se hará, se tiene que hacer y al final es un ascenso y hay que celebrarlo. Obviamente. Hace un momento lo decía Libero, segundo ascenso consecutivo. Te lo tengo que preguntar, ¿no hay dos sin tres? Hombre, vamos a cogernos a ese
a ese dicho, ¿no? Lo que pasa que sabemos que ya es una categoría sí. que sube el nivel, que ya el primero tampoco tiene el beneficio de hacer una gran campaña y ascender directamente. Sabes que se tendrá que jugar esa promoción, no sé si al final serán más grupos, pero bueno, que tenemos toda la ilusión, vamos a ir muy despacito, poquito a poco. Por supuesto que el objetivo es hacerlo lo mejor posible y conforme se vaya dando la temporada pues iremos viendo, pero sería la verdad que algo muy, muy bonito, pero bueno, que también recién llegamos y hay que ir pasito a paso, ¿no? Pasito a paso. Bueno, son muchos los pasitos o pasos o pasazos que estáis dando desde vuestra llegada a Líbero. Ya para terminar, y no quiero ocupar mucho tiempo con este tema porque no es momento para él, pero sí que te tengo que preguntar por la fusión. Parece que ahora está más encarrilada que nunca, ¿no? Creo que sí. Creo la sensación que yo tengo es de positivismo desde el principio. Ahora que se acerca pues, los momentos importantes, creo que todo va por buen camino. Sé que han habido antecedentes, que hasta el último momento pues quizás se han torcido las cosas. Creo que está todo bien y bueno, lo único que quiero dejar muy claro es que por parte del club, cuando digo el club, me meto, ¿no? En el club, no separo la gente de antes ni nosotros que hemos entrado ahora, que por parte del club lo único que se pretende es mejorar en este sentido un club. Y creo que es lo mejor para todos, ¿no? Para los chiquillos que están en la base y que un día tienen que estar en ese equipo y que nos tienen que dar, ¿no? Pues muchas alegrías, si Dios quiere. Y que ese es el fin de esto, ¿no? Más allá de cosas que yo creo que es importante, que a lo mejor nuestra forma de entenderlo o ser personas que han entrado ahora y que no han estado en el pasado, lo único que vemos, o sea, de alguna forma neutral, y lo único que vemos es lo que entendemos como un club y para el bien. Así que espero que todo se dé bien por el bien del Club de Fútbol Gandía y por el fútbol en Gandía. Así es, esperemos que todo vaya a un buen puerto, como esperamos todos que sea. Muchísimas gracias, Líbero Parry. Enhorabuena de nuevo, muchísimas felicidades. Os lo merecéis de largo, nos alegramos muchísimo por todos vosotros, porque al final vuestras victorias son nuestras victorias. Cuantos más ganéis, pues más podemos contar nosotros. Así que por nosotros ganar todos los partidos, si hace falta. Bueno, muchísimas gracias, un placer y espero que lo podamos celebrar con todos. Un saludo. Así es. Y mucho arriba al Club de Fútbol Gandía. Arriba, arriba. El edificio del Club Náutico de Gandía está a punto de cerrar una parte de su historia para empezar otra, esperemos que ilusionante y muy exitosa. Esta semana han comenzado las obras de derribo del viejo edificio con más de 60 años de historia para dar paso a unas nuevas instalaciones más modernas y abiertas a la ciudadanía. Eso es al menos lo que siempre ha expresado el presidente del Club Náutico de Gandía junto a su junta directiva, Daniel Vidal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, señor Vidal, comienza la cuenta atrás para ese tan ansiado proyecto del que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero en primer lugar le quiero preguntar un poco sobre sus sensaciones. ¿Cómo ha vivido ese inicio del derrumbe del viejo edificio? Bueno, pues ayer fue un día emocionante porque, bueno, es un edificio que data del año 61 y bueno, en el cual se han vivido muchísimas cosas. Los socios históricos del club, pues más de alguno le saltaban las lágrimas pues, de tantas experiencias vividas allí. Pero también, por otra parte, mucha ilusión, ¿no? Porque es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que va a suponer un antes y un después para lo que es la sociedad del Club Náutico y también considero que para Gandía creo que va a ser un proyecto muy importante en un enclave también importante de la ciudad y creo que va a ser muy positivo. Si le parece, señor Vidal, vamos a recordar un poquito este proyecto. Hemos hablado de él en varias ocasiones. Bueno, este proceso de derribo conllevará a continuación, bueno, pues el inicio de las obras. ¿Qué se ha previsto en este espacio que creo que ocupará unos 55.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, la nueva, bueno, la actual concesión del Club Náutico, como ya comentamos en su día, ocupa las instalaciones actuales, la superficie actual que históricamente ha ocupado el Real Club Náutico de Gandía y también el muelle de los Borgia hasta aproximadamente la altura de la policía local.
Allí tenemos lo que es lámina de agua y también 5 metros de ancho de paseo. Bueno, ¿qué plazos se han marcado? En 2022 supuestamente debería estar acabado este proyecto. ¿Qué plazos hay hasta sí, esa fecha? Ha habido un retraso de lo inicialmente previsto por diferentes causas, unas afectadas por la autoridad portuaria y otras también ahora por el tema de la crisis del COVID. Y la autoridad portuaria nos ha dado un plazo hasta abril del 2022 para tener finalizadas las obras. Nosotros consideramos que probablemente en febrero del 2022, incluso a lo mejor antes, podrían estar acabadas. Recordemos un poco cómo es el proyecto. Nos ha contado la extensión hasta el Moll de Borja, pero ¿qué habrá en el Club Náutico de Gandía? ¿Qué se podrá encontrar? Por supuesto los socios, pero también la ciudadanía, porque usted siempre ha remarcado que quiere ser un club abierto a los ciudadanos de Gandía. Sí, yo siempre he destacado que lo que hemos buscado es un mix entre un club náutico y una marina, en la que pueda haber una zona privada para los socios, donde haya un gimnasio, donde haya una piscina, una zona social, una cafetería social, y luego haya otra zona que será la que mire al canal, donde habrán diferentes locales de restauración, una zona privilegiada. En definitiva, lo que buscamos es que estamos en un enclave fantástico en el que queremos que sea permeable para la ciudad y para sus visitantes. Bueno, la financiación de este proyecto no habrá sido menor, poder conseguir, supongo que avales bancarios, además de las aportaciones de los socios. ¿Cómo se financiará el nuevo Club Náutico de Gandía? Bueno, el volumen de la inversión asciende a 4,7 millones de euros, de los cuales 2 millones salen de la financiación bancaria y el resto es aportación de recursos del club. Ya sea recursos actuales como venta de amarres. Bueno, ¿y qué ha previsto el Club Náutico durante estos 2 años en que previsiblemente ustedes estarán sin el edificio propiamente dicho y sin sus servicios? ¿Ha previsto algo para sus socios? Sí, a ver, aquí evidentemente mantenemos prácticamente la totalidad de los servicios para lo que son las embarcaciones, a excepción quizá del servicio de gasolinera, que bueno, vamos a intentar que esté activo lo antes posible. Y luego, evidentemente, lo que son los servicios de lo que era el edificio social, que ahí teníamos lo que es la cafetería, el restaurante, el gimnasio y la piscina, pues hemos llegado a acuerdos con diferentes empresas para que a unas condiciones preferenciales den servicio a los socios. Uh-huh. En concreto, los socios del Club Náutico hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Gandía para que puedan acceder a la piscina municipal y al polideportivo. Tenemos un acuerdo también con restauradores cercanos al Club Náutico para que los socios tengan una serie de condiciones y de descuentos. Y estamos en negociaciones con el parking de primera línea también. ¿Cuántos socios son en la actualidad en el Club Náutico, señor Vidal? Actualmente aproximadamente 500 socios. ¿Ha habido desencuentros con alguno que se haya querido dar de baja porque no ve claro este proyecto? O al contrario, no sé si las novedades que tienen ustedes entre manos ha animado a más gente a participar de este nuevo proyecto. Bueno, yo siempre digo que contentar a todo el mundo es muy complicado. Y cuando hablamos de 500 y 600 personas, pues cada uno tiene un interés distinto. Dentro de la masa social del club están los que tienen un interés únicamente por el deporte, otros que tienen un interés en la piscina, otros en el gimnasio, otros en la embarcación. Entonces, al final, nuestra función es la de unificar todos esos intereses e intentar que todo el mundo esté satisfecho. Yo creo que bueno, cuando el club esté acabado y la gente vea las instalaciones nuevas, actuales, modernas, la gente estará muy satisfecha. Ahora, pues, hay algún socio que quizá le gustaría que las cosas fueran de otra manera o le da mucha pena que el edificio se derribe. Pero al final no es una cosa que podamos elegir, son requerimientos de la administración y los tenemos que llevar a cabo. Ya que habla de la administración, le pregunto por las relaciones con la Autoridad Portuaria de Valencia, porque es verdad que en las últimas comparecencias del presidente, en una de las ocasiones que vino a Gandía, se mostró un poco cansado por los retrasos continuos en el inicio de este proyecto. Bueno, sí que manifestó un poco algo así como espero que todo esto se solucione pronto, un poco de hastío, no sé cómo expresarlo. ¿Cómo son esas relaciones? A ver, no, la relación es muy buena, la relación es cordial. Lo que sí que es cierto que llevamos con este tema cerca de 8 años.
entre que solicitamos la concesión. Hay un primer proyecto consensuado con el ayuntamiento que la autoridad portuaria no lo ve viable. Hacemos otro, se presenta una tercera empresa, hay una serie hay un contencioso en marcha que a día de hoy todavía dura. Evidentemente ha sido un proceso muy largo y yo entiendo ese comentario, ¿no? También nosotros estamos muy cansados de estar 8 años peleando por algo que debería haber estado claro hace mucho tiempo. En cuanto a ese contencioso que usted ha mencionado, ¿teme que pudiera de alguna manera romper sus planes o interrumpir este proyecto? A ver, estamos muy tranquilos porque bueno, hay informes de la Abogacía del Estado que avalan la decisión que tomó la autoridad portuaria. Yo quiero recordar a la gente que es un contencioso que ha iniciado la empresa Alcara contra la autoridad portuaria y nosotros como parte estamos personados, pero estamos muy tranquilos. Al final el Club Náutico tiene todo muy atado. Y no me gusta hablar del contencioso porque, bueno, entiendo que cuando se resuelva, pues resolverá lo que tenga que resolver, pero nosotros con la autoridad portuaria el tema lo tenemos muy atado y la concesión es firme y las obras tienen que llevarse a cabo. Pues Daniel Vidal, presidente del Club Náutico de Gandía, mucha suerte con esta nueva obra, esta nueva página de la historia del Club Náutico de Gandía, que los ciudadanos veremos si no pasa nada, como usted dice, en un par de años. Suerte y gracias. Muchas gracias por el interés. Gracias. Pues así, Stig, yo continúo en el baló para celebrar ese ascens del Club de Fútbol Gandía a regional preferent. Enhorabona a tot el equip. Però esta part no res més. Posem el punt i final amb el conte amb Lola Camarera que arriba ara mateix i demà els esperem puntuals a la cita així, en el magazín de Telesafor. Ja saben que també es poden trobar en la web telesafor.com. Gràcies per estar ahí. Hola, bon dia a tots i totes. Ja estic així de nou amb un altre conte. Este conte va dirigit als més xicotets de la casa. És un conte del que existeixen moltíssimes versions i d'esta en concret moltíssimes edicions. I és un d'aixòs contes que jo recomano molt als pares que tenen que anar als col·les a contar un conte als alumnes, als companys d'escola dels seus fills. Este conte es diu La gallineta roja de Byron Barton, editat per l'editorial Coimbo. Hi havia una vegada 4 amics, un porc, un ànec, un gat, una gallineta i els seus 3 pollets. Un dia picotejant, la gallina es va trobar, mireu, uns granets de dacsa. I aleshores va dir, podríem sembrar-los, però clar, això duia molta feina. I va preguntar, senyor ànec, vostè m'ajudarà? Quac, quac, jo no. Senyor gat, em podria ajudar? Miau, miau, no, que estic ocupat. Senyor porc, segur que vostè m'ajudarà. Però no veus que no puc? Així que va ser la gallina amb els seus pollets que van fer els foraets i que van plantar els granets. Al cap d'un temps, aquells granets van germinar i n'hi havia que replegar les espigues de blat. Allò costava molt de fer i de nou la gallina va preguntar als seus amics. El porquet li va dir, senyor porquet, que m'ajudarà? No, que estic jugant. Senyor ànec, m'ajudarà? Quac, 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 quac. Que volia dir que no. I el gatet, què? Vostè sí que m'ajuda? Miau, 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 miau. No, que estic jugant. Així que de nou, la gallina amb els seus 3 pollets van segar i segar i segar totes les espigues de blat. Però clar, ara hi havia que batre el blat. És que costava molt de fer i de nou va preguntar. A veure com era. Senyor porc, m'ajudarà? No. Senyor gat, m'ajudarà? Miau, és que estic ocupat. Senyor ànec, m'ajudarà? Quac, 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 és que estic jugant. Així que de nou,
La gallineta i els pollets van començar a batre i a batre i a batre el blat. Però clar, amb això que fem, tindrem que fer la farina. Quina feinada! Això costa molt de fer. I de nou la gallina va tornar a preguntar. A veure, senyor gat, que vostè m'ajudarà a fer la farina? Miau, 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 és que me n'he d'anar. Senyor ànec, què m'ajudarà? Que volia dir que no, que tenia que acompanyar el gat a un puesto. Senyor porc, m'ajudarà? Però no veus que estic enlairant l'estel? No puc. Ai. Aixina que va ser la gallina, amb els seus pollets, els que van moldre i van traure la farina. I clar, quan ja tenia aquella farina tan blanca, va dir, que no faria jo un poquet de pa? I va dir, mira, segur que ara sí que m'ajude. Senyor porc, vostè m'ajudarà a fer el pa? Que estic dormint. Senyor gat, m'ajuda a fer el pa? Miau, 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 miau. Ja m'has despertat. Senyor ànec, m'ajudarà? Quac, 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 quac. No, que estic molt cansat. Així que de nou va ser la gallina amb els tres pollets, amb la farina, amb l'aigua, amb un poquet de sal, amb un poquet de rent, van fer uns panets que allò quan estava coguent-se el forn feia una oloreta d'estar d'allò més bo. I clar, quan ja estaven fets, la gallina va preguntar, a veure, senyor ànec, vostè m'ajudaria a menjar-se un poquet de pa? Sí, 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 clar que sí. Senyor gat, vostè voldria un trosset de pa? Miau, 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 miau. Pues clar que sí. Senyor porc, que a vostè li agradaria tastar el pa que hem fet? Pues clar que sí. I vosaltres què penseu que dirà la gallina? Ah, no, 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 digué la gallina. Qui es menjarà el pa serem nosaltres, jo i els meus pollets, que per això som els que hem fet tota la feina. I compte comptat, si un trosset de pa voleu menjar, ja sabeu que cal ajudar. Moltes gràcies.